うん。<noise> <noise> 哪里？ Guacha, santurrona, la cola, móveme la cola, Belén, móveme la cola, móveme la cola, Belén, entrega el roque, el Nada, ah, yo venía por Juan Justo con el tráfico prácticamente liberado, mucho más adelante, dos por adelante y un camión, pero por el lado donde vos tenés que seguir derecho, ¿no? Por el lado donde vos tenés que doblar. Y cuando el tipo llega a la esquina, supuestamente puso los giros, yo no le vi que puso los giros, cuando llega a la esquina, el tipo pega el volantazo de golpe para doblar, ¿viste? Y ya tuve que ir frenando de golpe. Y no llegué a tocarlo de pedo. Me rebalé, obviamente, me caí, terminé con la moto encima, me ayudaron a levantarla y bueno. La moto tiene un par de raspones, pero está bien. Yo también estoy bien, me pasó eso, nada más que ven en la foto. Ahí mi primo me llamó, Nico también me habló, me habló por, por privado, no le quería contestar. Gracias por preocuparse, obviamente, amigos. Y nada, le va a pasar por el seguro. Pero él tiene que ir calculando más o menos, se tiene que ir tirando de a poquito para doblar, ¿viste? Está bien que los camiones necesitan margen, porque obviamente son largos y se pueden llevar algo puesto si doblan, pero... Eh, tenés que ir calculando el ángulo para ir volando, no, llegar hasta la esquina y ahí pegar el volantazo, porque yo ahí no llego a reaccionar ya, te llevo puesto. Hola. La profe. Hola, ¿cómo están? Soy bueno, la doctora Mario. ¿Cómo andan? Tardes, tardes, doctora. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy vamos a, a. Bueno, nos conocemos en nuestro primer encuentro. Somos 33, por lo que veo. Bueno, les voy a ir comentando. Eh, me gusta que tengan las cámaras encendidas, si sí, no no me encuentro eh, sola hablando. Eh, generalmente tomo lista. Hoy no tengo las listas, pero eh, para ir conociéndonos eh, voy a ir anotándolos. Eh, así que bueno, vamos a dar comienzo con esta clase de hoy. Bien, ahí estoy leyendo mensajes, a ver. Bueno, Magalí, tomo nota de lo que acabas de escribir, perfecto. Bueno, voy a empezar por quien veo, ¿sí? Eh, y si no, me van, me van diciendo los nombres, ¿cómo podemos hacer para ir tomando lista? Altamonte, voy, voy, a, ir, voy a ir anotando, a ver. Altamonte. si querés tenés para poner arriba en lugar de hablante, galería y ahí te aparecemos todos me parece a ver ¿Eh? fíjate, si pones galería por ahí te aparecen ahí todos los que están conectados galería, a ver lo que hicimos mucho en otras materias fue anotar los nombres y apellidos mm. en el chat y después lo copiaban y lo anotaban eso es lo que hicimos siempre sí. en otras materias bien bueno, a ver, vamos anotando por chat, si no, como propone nuestro compañero, a ver. Dale, te vamos pasando. Perfecto. Sí, sí, mejor. Bien. Ya después vamos a tener las listas oficiales. Perfecto. Bien, ¿algún recursante? ¿O es la primera vez que lo hacen todos? ¿Ya nos habíamos conocido? No, yo soy recursante. No estuve. Ah, bien. No soy sí. recursante también. Los recuerdo. Bueno, vamos que en esta oportunidad van a salir victoriosos. Van a andar bien. Bueno, vamos a dar comienzo. Eh, vamos a, a desarrollar la bolilla 6. ¿sí? Conmigo vamos a desarrollar en esta parte la bolilla 6. Eh, vamos a dar comienzo en esta clase y a lo largo de los próximos encuentros que van a ser los viernes, que nos vamos a encontrar vamos a ir desarrollando punto por punto cada una de la bolilla. Bien, vamos a comenzar hablando del Banco Central, ¿sí? Y para ello, vamos a decir que el Banco Central es una entidad autónoma, autárquica del Estado nacional, ¿sí? Y como entidad autónoma tiene un patrimonio propio y tiene se rige por su propia carta orgánica, la Ley 24144. ¿Sí? El Banco Central tiene diferentes funciones y voy a pasar a mencionar algunas de ellas. La primordial es velar por el valor de la moneda. ¿sí? Otra de las funciones es eh, ejecutar una política cambiaria, ejecutar eh, un sistema de pagos, eh, cómo van a ser las operaciones en créditos. También tiene como función... Eh, administrar las reservas internacionales, las reservas de oro y otros activos externos ¿sí? y ahí me planto, y ahí digo ¿sí? el Banco Central tiene un patrimonio propio ¿cuál es el patrimonio del Banco Central? Estas reservas internacionales ¿y estas reservas internacionales para qué sirven? Para velar por el valor de la moneda, ¿sí? este eh, esta función tan importante que tiene el Banco Central velar el valor de la moneda. Y también el valor de la moneda es muy importante para cualquier país, ¿sí? por eso allí la, lo trascendental. Las reservas internacionales, ¿sí? allá por el año eh, 2005, en un decreto de necesidad de urgencia, el 1599, las reservas internacionales servían para respaldar el 100% de la base monetaria. ¿Sí? De allí que la doctrina enseña que, existe, que existían reservas internacionales indisponibles para respaldar el 100% del valor de la moneda y las disponibles que iban a ser utilizadas para... Eh, los propios gastos del Banco Central. ¿Qué pasó? Esto fue modificado, ¿sí? Artículo 6 de la 23928 fue modificado. A partir de allí y hasta la actualidad ya no se utilizan el 100% de las reservas internacionales para preservar el valor de la moneda, sino que va a quedar a discreción del propio Banco Central, ¿sí? este respaldo. Nosotros sabemos que tenemos una política cambiaria flotante en nuestro país, por eso las reservas internacionales son muy importantes, ¿sí? preservarlas a las reservas internacionales. Bien, dicho esto del Banco Central, vamos a pasar a desarrollar los contratos bancarios, ¿sí? vamos a dar comienzo a esta bolilla 6. Y vamos a decir que los contratos bancarios son aquellos contratos donde los usuarios financieros celebran con quienes, con las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras, la Ley 21.526. ¿Cuáles son? Bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios. Eh, le, eh, los eh, servicios para préstamos para la vivienda, caja de crédito. Ah, no se me ve. Se me apagó la cámara, ¿no? Sí, se me apagó ahí. Sí, no se ve. Ahí estoy, de vuelta. Bien. Sí. No ¿Podría repetir el, el artículo y la ley donde se mencionan las entidades? Y no sí, 21.526, 21, el artículo segundo. Gracias. No, de nada. O sea, todos los contratos bancarios que se celebran con estas eh, compañías financieras, con las mencionadas en el artículo 2 de la ley 21.526. Y además, enseña Lorenzetti, aquellas entidades públicas y privadas que a criterio ¿sí? del Banco Central se considere que los eh, usuarios financieros eh, celebren con estas personas, van a ser considerados también contratos bancarios. ¿sí? Se van a aplicar las normas del Código Civil. ¿sí? También el, el legislador ha sido muy didáctico en esto. ¿Por qué? Porque ha parcelado ¿sí? en dos secciones el Código Civil para el estudio de los contratos bancarios. Una sección primera... Habla de las disposiciones generales y una sección segunda de cada uno de los contratos en particular. ¿sí? Vamos a, a, a mencionar al contrato de depósito bancario, préstamo bancario, descuento bancario, cuenta corriente bancaria, servicio de caja de seguridad, custodia de títulos. ¿sí? Hoy, en este encuentro, vamos a desarrollar las disposiciones generales. ¿sí? Y por el 1378 van a, ser, van a celebrarse los, con, las, con las personas que les acabé de mencionar, van a ser considerados contratos bancarios por el 1378 del Código Civil y Comercial. Dicho esto, vamos a dar una premisa general y vamos a decir que todos los contratos bancarios son contratos de consumo. El legislador ha previsto a través de los artículos 1092 a 1122, ha desarrollado las definiciones de cuándo estamos en una relación de consumo y cuándo se consideran contratos de consumo. Y los hace extensible a los contratos bancarios conforme al 1384 del Código Civil y Comercial. Partiendo de esta premisa de que todos los contratos bancarios son contratos de consumo, a lo largo del Código Civil encontramos principios consumeriles que les voy a pasar a mencionar para que anoten, tomen nota de ello. Uno de los principios es que el banco debe dispensar un trato digno al cliente, ¿sí? conforme al 1097 del Código Civil y Comercial. Un trato equitativo y no discriminatorio conforme al 1098 del Código Civil y Comercial. El banco debe acatar las prohibiciones en cuanto a las publicidades. Debe, no debe eh, eh, ofrecer publicidades engañosas, subliminales, ¿sí? conforme al 1120 del Código Civil y Comercial. El banco debe dar los lineamientos para que el usuario ¿sí? advierta cuando se está frente a una relación jurídica abusiva o una cláusula abusiva. Y por último, se faculta al juez por el 1122 a tachar de nulo aquel contrato bancario en donde se, se advierta que existe una relación jurídica abusiva. ¿Qué pasa? Por eh, estas relaciones de consumo que son aplicables a los contratos bancarios, pesa sobre el banco un deber de información. Un deber de información veraz, ¿sí? de digno. ¿sí? ¿Para qué? Para que el usuario financiero pueda, ante las distintas ofertas de productos que se le ofrecen, que se ponen en su mesa... Poder diferenciar cuál de todas ellas les conviene. ¿Sí? Entonces, pesa sobre el banco una obligación de información. Una información transparente, vela el principio de transparencia en los contratos bancarios y en cabeza y a cargo del banco. De esta manera, el legislador ha previsto en el artículo 1379 que toda propuesta, todo ofrecimiento, toda documentación contractual debe aclarar si estamos frente a una cartera de consumo o una cartera comercial. El Banco Central, como autoridad de contralor, lo que ha hecho... ¿Qué este artículo, el último? Mil sete, eh, 1379. ¿Se escuchó? Sí. Bien. Gracias. No, de nada. Eh, lo que le decía, que el Banco Central, como autoridad de Contralor, lo que ha hecho a través de sus circulares, a través de sus reglamentaciones, ha dictado un manual de procedimientos. ¿Para qué? Para que. El banco, cada banco, cada compañía financiera de las enumeradas en el artículo, 20, del artículo 2 de la 21.526 o el artículo 3, ¿sí? cuando ofrece un producto, deje sentado si se está frente a una cartera de consumo o una cartera comercial. Si ustedes caminan por la calle o ven algún anuncio publicitario de algún banco, presten atención, porque en, de una manera muy chiquitita, se va a dejar sentado si se está frente a una cartera de consumo o una cartera comercial en el producto que se está ofreciendo. No sé si tuvieron una oportunidad alguna vez de poder visualizarlo. Bueno, eh, cualquier cosa, si no, ahí me está diciendo Roque que no. <laughs> presten atención. Eh, que lo van a poder visualizar. En este manual de procedimiento, que es de carácter eh, orientativo para cada uno de los bancos. El Banco Central ha dicho, se puede hacer esta clasificación según la capacidad de pago del deudor. Por lo tanto, aquellas, eh, eh, por ejemplo, préstamos o aquellas operaciones de más de 2.500.000 pesos, vamos a decir que es una cartera de, de, comercial. Y aquel que esté por debajo de ese importe va a ser clasificado como una cartera de consumo. Los préstamos para el pago de tarjeta de crédito, para las refacciones eh, de la vivienda, eh, para los préstamos personales, los préstamos a los profesionales, van a ser considerados cartera de consumo. Y todo lo que resta va a ser considerado una cartera comercial. El 1379. En su parte final establece en, este derecho, en esta obligación que pesa sobre el banco que deberá informar el banco de manera clara y precisa la tasa de interés, el costo financiero total. Y este 1379 viene de la mano con el 1381 del Código Civil y Comercial, sí, que establece que en caso de que no se determine la tasa de interés, se va a aplicar la mínima y la, la nominal mínima y máxima de las operaciones activas y pasivas al momento del desembolso o reembolso. Es muy importante la información que brinde, ¿sí? porque vamos a ver más adelante que pueden ser tachados de nulidad esos contratos. Especificarte también el costo financiero total. Si hablamos del 1380, hablamos de las formas de los contratos bancarios. La forma es por escrito. Conforme al 286, al 286 hay, forma, hay forma escrita en aquellos instrumentos públicos o privados, firmados o no firmados, salvo que se disponga alguna forma específica para un contrato determinado. Pero no necesariamente debe estar en soporte físico, en soporte papel. Y esto da lugar a que se puedan celebrar contratos a través de la banca de Internet, ¿sí? la banca electrónica. Hoy podemos sacar hasta un préstamo haciendo unos clics nada más. ¿sí? Esto es, eh, un, eh, se relaja en las solemnidades ¿sí? y nos permite... Avanzar en cuanto a lo tecnológico, ¿sí? Bien, vimos el 1380, 1381, ahora vamos a ver el 1382. ¿Qué establece el 1382? Pone a cargo del banco informar de forma periódica y clara al usuario financiero en los eh, en los eh, mails o, o de la, del correo electrónico, el correo eh, tradicional, previamente estipulado en el contrato, ¿sí? deberá informar acerca del desenvolvimiento de su cuenta, el, los gastos que eh, se han, le han cobrado, el, el, la, el saldo en la cuenta. Todo eso deberá ser informado. Y el usuario financiero, cuando recibe este resumen en cuenta, va a tener 60 días para impugnarlo. Si no lo cuestiona, se considerará aceptado. Algunos, la, la jurisprudencia muchas veces eh, ha criticado esto porque eh, ha dicho que el silencio no importa aceptación, pero el legislador lo ha previsto de esa manera. Bien. Luego... ¿Sí? De esto tenemos que ver eh, en, esta, en estas obligaciones que, que pesan sobre el banco, vamos a ver también el 1385, ¿sí? en donde establece cómo va a ser la publicidad en el ofrecimiento de sus productos el banco. ¿sí? El 1385 establece que deberá indicarse cuál es la tasa aplicable cuál es el costo financiero total por ese, eh, por ese producto, cuánto va a, estar, eh, va a durar el ofrecimiento de ese producto, ¿Sí? y queda en cabeza del banco cumplir con estas publicidades. ¿Sí? Y si seguimos hablando de la obligación de información, la transparencia que debe brindar tenemos que saber que hay una obligación por parte del banco precontractual. ¿sí? No solo comienza esta obligación desde que se firma el contrato bancario, sino también antes hay una obligación precontractual del banco, pero también hay una obligación precontractual del usuario financiero. Es recíproca esta obligación. ¿sí? Van a tener que tanto informar acerca de su capacidad de pago el cliente financiero y por otro lado tenemos al banco, quien eh, deberá hacer un estudio de esa eh, cartera ¿sí? y deberá darle la información necesaria para que, como les dije en un principio, el, el usuario financiero pueda determinar a partir de todos los productos que se le ofrecen, cuál de ellos le conviene. Ustedes piensen que el usuario financiero es bombardeado por muchas ofertas similares en los distintos bancos que existen acá en la Argentina. Por eso es muy importante la información brindada. Y por el 1387 tenemos que saber que no solo comienza a partir de la firma del contrato, sino también es precontractual, antes del contrato. ¿Sí? Bien. Si no se cumple con todo esto, con todas estas obligaciones, el 1389 eh, faculta al eh, juez, a, como les dije, anular parcialmente el contrato o anularlo en todo. ¿sí? Si no se le ha informado el costo financiero total, si no eh, han informado cuál era la tasa de interés, las tasas de interés eh, se van a tener por no descritas aquellas que eh, se relacionen con otras, por ejemplo, el banco que le diga, yo te voy a cobrar la tasa de interés que cobro para el contrato de apertura de crédito, eso es, se tiene por escrito, es nulo. ¿sí? Por lo tanto, es muy importante en las disposiciones generales la obligación de información que pesa sobre eh, el banco ¿sí? y también sobre el cliente. Tal es así que les voy a traer eh, a colación un caso particular, un caso en concreto, en donde, eh, ¿qué pasó? Unos, eh, vamos a llamarlos actores, unas personas, habían entrado a la página de internet de un banco determinado y habían simulado, eh, donde se pone la capacidad de pago, habían simulado un préstamo. ¿sí? ¿Qué sucedió? Eh, el banco no cumple, con ese préstamo le da menos de lo que decía esa simulación y los actores inician una causa de daños y perjuicios. En primera instancia, el juez lo que hace es receptar la demanda. ¿sí? ¿Por qué? Porque le dice: Banco, no cumpliste con la obligación precontractual. Vos le dijiste en esta simulación eh, por internet a estos clientes. Que ibas a, iban a tener determinado monto para la refacción de su vivienda y resulta que al final tienen un monto menor. Ambas partes eh, apelaron, ¿sí? llegó a la Cámara Nacional y la Cámara Nacional que hizo revocó la sentencia de primera instancia. ¿Por qué? Porque le dijo: Sí, existió la obligación eh, del banco, en cabeza del banco, le dio la información fidedigna. Lo que pasa es que la otra obligación que pesa sobre los actores eh, no, no habían llenado mal ¿sí? eh, en la simulación cuál era su capacidad de pago. Y estudiada la carpeta crediticia por parte del banco, este se dio cuenta de que en realidad no podían acceder a esa suma sino a un monto menor. Entonces, moraleja de todo esto y cómo quedó en definitiva. La obligación precontractual por parte del banco estuvo cumplida, incumplida por parte de los actores, y por eso se rechazó la demanda. ¿Sí? Doctora. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta en relación a ese caso? ¿O sea, como ejemplo? Sí. Porque acá volvemos al tema de la publicidad. El banco en esas simulaciones que ofrecen todos, nunca te dice qué ítem van a tomar en cuenta el recibo de sueldo, que es lo que hace el scoring claro. que es el que te determina la capacidad de pago. Entonces el cliente no tiene posibilidad de saberlo eso. Vas a ser un buen abogado, Maximiliano. Ese podría ser un argumento muy válido para una demanda. No me lo informaste, cómo yo tenía que eh, saber y, y computar mi recibo de sueldo. Y ahí está el error, ¿sí? Eh, pero bueno, en, en el caso particular... Eh, estudiado por los jueces, los camaristas se dieron cuenta de que en realidad eh, se habían equivocado los actores. Eh, y seguramente eh, no fue defendido con este argumento que eh, vos ahora proponés, pero es un argumento muy válido. Sí, porque incluso no hay un criterio unificado para lo que computan, porque la mayoría se toma temas que son remunerativos, pero hay otros que no. Claro, por eso. Sí, sí, sí estoy de acuerdo con vos. Bien, y después, eh, para terminar, el Código Civil y Comercial, que seguramente también no han visto si son usuarios financieros, que ha puesto a disposición un 0800 a los fines de qué? De que los usuarios financieros puedan acceder telefónicamente o, eh, o por medio también electrónicos acerca de las consultas de los distintos productos que se le van ofreciendo para, qué? para que eh, puedan explicarle, capaz, que de una manera mucho más eh, clara acerca del producto que intenta acceder, eh, si es que no lo entendió, si ¿sí? es uno de los servicios que el Banco Central ha determinado a partir de eh, este complemento del Código Civil y Comercial, que eh, nos permite eh, darles ayuda ¿no? a los usuarios financieros. Eh, y que, por ejemplo, eh, se explique esto que nos proponía acá Maximiliano, qué ítems debo yo llenar al momento de eh, simular un préstamo en... Por ejemplo, en una página Only Banking, BIP, etcétera, etcétera. Bueno, hoy terminó la clase. ¿Tiene alguna eh, pregunta acerca de lo que vimos hoy? Profe, disculpe. Sí. Nicolás. Nicolás. Vi que hay, hay bastante material en el campus subido sobre estos temas, y la unidad 6 en particular, y también otras unidades. Está bien con estudiarlo de ahí, es, es completo o. Usted sí. Eso lo sería, darle? en realidad sería un resumen, sí. Lo que ustedes eh, tienen, no sé si tienen acceso a algún eh, código civil y comercial comentado que sería de mucha utilidad. No sé si hay varios autores, Lorenzetti, Rivera. Tienen eh, alguna alguno ustedes. Bien. Eh, yo Para el, el clásico, el de Herrera y Caramelo, que está Perfecto. disponible sí, al público, ese es bueno. Sí, 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 todos. todos eso. Cualquier información que ustedes puedan eh, eh, acoplar a todo esto es buenísimo. ¿sí? El código también, eh, ser precisos eh, a la manera de, 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 no, de, de, de expresarse cuando se les pregunta. Pero con este resumen, más o algún código comentado, van a, a ir perfecto. Perfecto. Entonces, el código bueno. más lo del campo. Gracias. Sí, bien. Bueno, chicos, eh, nos encontramos el próximo viernes y ¿sí? vamos a continuar desarrollando eh, los contratos en particular, los contratos bancarios en particular. Muchas gracias, gracias. Perfecto. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.